Bien, a continuación vamos a ver la parte del backend, donde fue implementada. En este caso hicimos uso de Microsoft Azure. El servicio que utilizamos en este caso fue Azure Database para Postgres SQL. Como pudimos ver, una vez después de hacer las configuraciones debidas, pues vamos a tener ya nuestro proyecto. En este caso, si podemos ver, está dentro de distribuidas, ya que es el grupo de recursos, y tenemos el servicio de Azure for Database para Postgres SQL. También una cuenta de Azure Cosmos DB. En este caso hicimos uso de la primera. Si abrimos, pues nos va a botar justamente los detalles de la cuenta. En este caso tenemos el nombre del servidor, lo que nos sirvió posteriormente para hacer la conexión con la base de datos de Postgres. El nombre de usuario, que igualmente es bastante importante. Adicional a esto, también tenemos que en la seguridad de la conexión, tuvimos que realizar un par de reglas, ya que nos mostró un error en la parte de lo que es la base de datos de Postgres. Si es que no se tiene ese problema, pues no es necesario configurar esta parte. Y a continuación vamos a ver también lo que es la base de datos creada en Postgres. Una vez que hemos consumido y hemos realizado un par de comandos que vamos a ver más adelante, podemos ver que la base de datos ya tiene algunas tablas, y dentro de las tablas cada una va a tener sus columnas debidas. En este caso, para hacer la configuración adecuada, tuvimos que irnos a Server, Create. Y en la parte de server, configurar la conexión. En este caso ponemos un nombre cualquiera. En esta ocasión pusimos nosotros Azure. Y en la conexión agregar la cadena de conexión, que en este caso el hostname va a ser el nombre del servidor. Y el nombre de usuario va a ser la parte que venga en el user. También la contraseña es la que ya se configuró con anterioridad. Una vez realizado esto, pues ya podemos ver que tenemos hecha la conexión y la base de datos queda creada exitosamente. Para esto, después más adelante vamos a ver la creación de las tablas y los comandos para ingresar datos. Ahora vamos a explicar un poco acerca de lo que es el backend, cómo lo hicimos. Esto lo hicimos creando nuestra aplicación en lo que es Spring Boot, esta herramienta que nos permite crear aplicaciones de manera rápida y sencilla con las diferentes dependencias. En este caso ya la creamos, aquí solo es un ejemplo. Tenemos todo lo que es Postgres para que se una, como mencionaron, con lo que es Postgres. Una vez creada aquí, ya podemos abrirla con la herramienta STS o Spring Tool Suite, la que nos otorga la misma página de Spring Boot. Aquí, como podemos observar, nuestro backend o la aplicación que nos descargamos se llama backend y procedimos a hacer las diferentes conexiones, como podemos ver aquí, con nuestra base de datos y a crear las diferentes carpetas o los diferentes controladores, modelos y repositorios y servicios que necesitamos para poder crear las distintas tablas y los diferentes métodos que van a ser utilizados desde nuestro frontend en este caso. Como podemos ver acá también, tenemos todo lo que es el método create, el update y el delete para poder utilizarlos estos desde el frontend. Bueno, esto lo probamos primeramente en lo que es Postman de manera local, lo cual está funcionando correctamente. Como podemos ver acá, los métodos, cada uno de los métodos fueron probados y ahora lo que necesitamos es lanzar a producción nuestra API. Entonces, para que no solo quede localmente y poder utilizar, necesitamos desde nuestro frontend, necesitamos lo que es una URI, lo cual lo hicimos por medio de la página de Google Cloud Platform. Creamos una cuenta, esta página nos permite el despliegue de nuestras aplicaciones de una manera gratuita, se podría decir. Entonces aquí creamos una cuenta y ejecutamos, descargamos lo que es el SDK de Google Cloud para poder ejecutar los diferentes comandos y poder inicializarlos desde nuestra API creada, y con ello nos otorga lo que es nuestra URI para poder ser consumida. Como podemos ver acá, esta URI ya está en el documento igualmente y puede ser consumida desde el frontend sin ningún inconveniente. Aquí en el archivo anime.s tenemos los atributos de la interfaz, que se va a manejar así como el ID del anime, que es de tipo number, el nombre que es de tipo string, etc. De forma similar, tenemos el archivo categoría, que contiene el ID película, que es de tipo number, etc. Aquí en el archivo cliente node tenemos los métodos para nuestro cruz. Como podemos observar, aquí está el de añadir categoría, de editar categoría, eliminar. Y como podemos observar, los mismos atributos se repiten para producto y ánimo. Tenemos para todas nuestras entidades.
Y aquí simplemente mandamos los campos necesarios. Bien, en nuestra aplicación tenemos nosotros tres partes importantes, bueno, cuatro en realidad, que es el home, en donde tenemos un poco de información, nada más, sobre las entidades que contiene nuestra aplicación, que es películas, videojuegos y anime. En nuestro caso vamos a ir a la parte de películas, y aquí nosotros podemos ver que nos aparece el formulario para poder cargar nuevas películas. Y por debajo de esto se está ejecutando el método para cargar películas, que como pueden ver aquí ya está cargando como tal cada película, carga una película con su información, el botón para eliminar y para editar, el formulario también para editar, etcétera, ¿no? Entonces eso lo podemos nosotros ver en nuestra carpeta de componentes. En la parte de categoría tenemos este código que simplemente ya retoma lo que viene del TypeScript de acá. Que este TypeScript lo que hace es, cuando carga la pantalla, envía el método obtener categorías y simplemente ya carga esa información, igualmente para el formulario. Y esa información es la que nosotros estamos acá ya renderizando de esta forma. Y bueno, entonces acá también ya renderizamos lo que es el formulario para editar con los campos precargados. Y funciona de forma similar para lo que son los animes. Acá tenemos en el anime componente S, tenemos el método para obtener todos los animes. Y acá para obtener un anime en específico. Acá tenemos los métodos para ingresar a anime, eliminar anime y editar anime. Y obviamente el HTML, que es lo que se encarga de hacer el resto, ¿no? Que es renderizar la información con sus respectivos botones y formularios, ¿no? Y bueno, eso ha sido en cuanto a lo que es la frontend de nuestra aplicación. Bueno, una vez terminado todo el código, lo que vamos a hacer es desplegar nuestra aplicación en NetLife. Para eso primero tenemos que construir la aplicación. Una vez que este comando se ejecute, lo que hará es crearnos una carpeta llamada this, y adentro habrá una carpeta llamada frontend, que es el nombre del proyecto. Esta carpeta es la que va a ser pública para todos nosotros. Bueno, una vez acabada la construcción, lo que nos hará es pedir el directorio anteriormente mencionado, para que es para su completa publicación. Ya, entonces ahorita ya nos NetLife ya nos está dando la API que en donde estará alojada nuestra aplicación. Bueno, aquí ya tenemos la aplicación ya en la web, en nuestra página de NetLife. Como tenemos, aquí está el home y tenemos varias categorías. Tenemos aquí las películas, donde podemos ingresar películas, juegos y anime, que las diferentes tiene diferentes cosas para ingresar. Entonces aquí se muestra el título, los directores, los actores, el año y una pequeña descripción de lo que es. Como podemos ver aquí se puede agregar una nueva categoría. Por el momento solo voy a agregar así. Se puede agregar cualquier categoría. Y si es que vamos a agregar alguna imagen, podemos agregar cualquiera. Copiando la dirección. Ponemos un nombre. Entonces le damos a registrar y automáticamente ya nos muestra esto, la nueva película que podemos ver. Entonces aquí podemos modificarle impact, aquí solo ponemos ese, lo mismo, y podemos coger alguna otra imagen y modificarle igual. Automáticamente ya se modifica también la imagen. Y si queremos también eliminarle, se les elimina, sale un mensaje en el live y ya se eliminó la imagen. Entonces de esta forma ya podemos agregar aquí también juegos, es lo mismo, es la misma temática, y anime. Entonces de esta manera ya funcionaría nuestra aplicación con el back, el front, en Angular, NetLife y Azure, con los respectivos métodos para agregar o eliminar o editar las en el archivo JSON.